En el uso de la palabra, la diputada Laura Russo. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, quisiera reconocer, destacar y también agradecer el enorme trabajo en torno al debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Para muchos es nuestra segunda contienda por el logro de esta conquista que consideramos una ampliación de derechos crucial. Personalmente y particularmente en estos días pensaba en cuánto crecimos como sociedad en estos 2 años y fue a causa de estos debates. El aborto legal, seguro y gratuito es parte de la agenda pública. Dejó de ser un tema tabú y alejado de la vida cotidiana para pasar a hablarlo con la familia, con los hijos, con los amigos. Ya sabemos que no discutimos si aborto sí o aborto no. Vamos a decidir si es legal o si sigue siendo clandestino. Aprendemos, nos formamos, generamos empatía, nos solidarizamos, nos estamos deconstruyendo. A lo largo de este debate por la IBE, se abordaron los cuestionamientos desde todos los ángulos, se agotaron todas las dudas. Menciono brevemente algunas verdades expuestas. La IBE no está en disonancia con nuestra Constitución Nacional. Constituye una recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos. Económicamente es menos costosa para el Estado que la atención de los abortos clandestinos mal realizados. Es un procedimiento cada vez menos invasivo, que dista mucho de las crueles y mentirosas imágenes que intentan imponer. Embrión no es igual a persona. A las personas no se las dona ni se las congela. Y la IVE no es un método anticonceptivo para nadie. Es una decisión siempre, siempre difícil que todas, todos, todes queremos evitar. Y es una decisión tan difícil, personalísima y casi siempre dolorosa, que no nos corresponde como Estado laico ni juzgar ni penar. A la mayoría de las mujeres el aborto nos atraviesa y nos hermana porque lo sufrimos en el propio cuerpo o acompañamos a alguien cercano. Y esa es la cifra real del aborto en la Argentina. Todos conocemos a alguien. Y además sucede desde que el mundo es mundo. La gente construía pirámides, inventaba el calendario y también abortaba. ¿Y por qué? Porque no hay nada más intrínseco al ser humano que es la decisión y el deseo de elegir. Los seres humanos siempre quisimos elegir. Y las mujeres no somos la excepción. Y cuando se terminan todos los argumentos y quedan las excusas y queda únicamente al descubierto la cuestión religiosa, viene el argumento de que no es oportuno. Y yo me pregunto, ¿cuándo en la historia fue oportuno que las mujeres quisiéramos decidir? Por eso, zanjada incluso la cuestión sanitaria, la cuestión de fondo que estamos debatiendo hoy acá, es si tenemos o no las mujeres el derecho a decidir, si tenemos o no autonomía sobre nuestros cuerpos. Por eso, hoy es un día histórico y estamos orgullosas y también estamos nerviosas porque estamos conmovidas. Porque sabemos que las mujeres merecemos determinar y planificar nuestras vidas. Las mujeres merecemos ser reconocidas capaces de tomar decisiones. Nuestros deseos importan. Por eso, en este día histórico en que debatimos la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días de salud integral para el embarazo y la primera infancia, vemos que son dos caras de la misma moneda, dos posibilidades de acción, dos políticas públicas que este Estado supo interpretar y que ponen a la mujer en el lugar en el que siempre debió estar, ese rol indelegable de decidir y planificar su vida. Por eso hoy, por todas las mujeres que nos señalaron el camino, por todas nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, por todas las que ya no están, que sea ley. Gracias, diputada Russo.